Los cuatro grupos sueltan los cinco podencos de cada batería sin ningún orden. Son perros que cazan cerca del dueño, por lo que los jueces podrán observar con detalle cuál es su potencial en la prueba durante casi una hora. Nosotros las pruebas del podenco que estamos efectuando hoy, principalmente valoramos seis criterios. El primero es la decisión, el segundo es la búsqueda, el tercero es el latido, después ya está lo que es la captura y al final el cobro. Estos puntos que son los principales que valoramos y en este orden, y en el modo de ejecución es realmente donde sacamos una nota global, una nota final, y es donde vamos descartando los podencos hasta al final conseguir el podenco que cumple estos requisitos. Tanto el público que asiste, que la mayoría son entendidos, como los jueces que valoran el trabajo de estos perros, tendrán en cuenta las cualidades funcionales innatas de los podencos, las cualidades adquiridas, los defectos funcionales sancionables y las faltas que les harán ser eliminados. Las cualidades innatas que posean estos podencos andaluces, en la medida que se tengan y demuestren, será lo que enjuiciará según la plantilla establecida por el primer reglamento de pruebas de trabajo para podencos andaluces y manetos de la Federación Extremeña de Caza, valorando las cualidades innatas como es el estilo y búsqueda, la afición y pasión por la caza, instinto de depredación, sensibilidad olfativa, vista y oído. Y sobre todo, el latido como una de las cualidades más importantes. Pero ahora tiene que mostrar obediencia. Es cierto que el podenco se engancha cuando hay un encerradero, pero ante todo tiene que primar la obediencia, porque si no, tenemos que llevar el control del perro.